Vamos a conocer de inmediato por vía telefónica a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el balance del COVID-19. Vicepresidenta, buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, Julio. Bueno, aquí muy atentos a este primer día de flexibilización en la fórmula del 7+7. Estamos muy atentos a los 3 niveles que decidió el presidente de la República. Un nivel 1 de cuarentena radical, porque sabemos que hay estados y municipios donde los focos están muy activos. Luego un segundo nivel donde la flexibilización es parcial y se han incorporado nuevamente 10 sectores de la economía a la vida nacional. Y un tercer nivel donde hay un grupo de 10 estados que gozan de una flexibilización amplia con 24 sectores económicos incorporados al desarrollo de Venezuela. Bueno, queríamos informar que hay un seguimiento permanentemente, hora a hora. Sabemos que el COVID-19 es un virus que se contagia muy rápido y que su evolución también puede ser muy rápida. La evaluación y el seguimiento es permanente. Queríamos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 193 casos nacionales de transmisión comunitaria. Voy a referirme a cada uno de los estados donde están registrados esos 193 casos, Julio. El primero de ellos, el Distrito Capital, con 79 casos. De ellos, voy a ir a la parroquia, porque la capital, donde debemos tener además un cuidado extremo de que el brote no se vaya a convertir en un crecimiento exponencial, está diseminado en las parroquias, en todas las parroquias de Caracas. Bueno, hoy estamos registrando 22 nuevos casos en el Valle, 8 nuevos casos en Sucre, en la parroquia Sucre, eso es Catia, 6 casos en Antímaro, fíjate, el Valle 22 casos, atención al Valle, todos los días tiene un crecimiento importante de casos activos, al igual que en la parroquia Sucre, en Catia. Bueno, te decía, Antímaro 6 casos, Coche 4 casos, La Vega 4 casos, San Juan 3 casos, San Bernardino 2 casos, El Recreo 2 casos, La Candelaria 2 casos, La Pastora 2 casos y el 23 de enero 2 casos. Bueno, 69 casos en total está registrando. Hay 5 residentes del estado Miranda que fueron captados en el Distrito Capital, 2 residentes de La Guaira captados en Capital, 2 de Carabobo, 1 de Guárico, 1 de Aragua y 1 de Bolívar captados en Capital. 79 casos el Distrito Capital. Ya vamos a hablar de la región Capital. Luego tenemos registrado 33 casos en el estado Bolívar, 16 en el municipio Caroní, 8 en Santa Elena de Guairén, en el municipio La Gran Sabana, 5 en el Callao, 2 en Ciudad Bolívar, 1 en Sumeremo. Y hay un militar que está destacado en el estado Bolívar, que es proveniente de Tierra Cuatro. Pero también tenemos información importante. Bueno, sitio muy populoso y han venido registrando un crecimiento progresivo. El día de hoy, 15 casos activos en Petare, que se suman a los ya existentes. 10 en Guaitaipuro, 2 en el municipio de Baruta, 2 en Santa Teresa de Tuy, 3 residentes del Distrito Capital que laboran en Miranda. Son 32 casos de Miranda. Luego tenemos 14 casos en La Guaira. Estoy por comunicarme, llamar al gobernador del estado de La Guaira, porque hoy tuvimos este crecimiento, pero hay que estar muy pendiente con los controles. El estado de La Guaira participa en este momento del nivel 2 de flexibilización parcial. Allí tenemos 6 casos en Urimares, 6 en Catalamar y 2 de otros estados. Luego nos vamos al estado Sucre con 12 casos,
6 en Cumaná y 6 en San Antonio del Golfo. Y allí nos vamos al estado Mérida, que sabemos que también hay un foco. 7 de Tucaní, 1 de Lagunilla, 1 del foco del Vigía, 1 de Tobar y 1 de Ciudad de Mérida. Y ahí nos vamos al estado Táchira, que registra 8 nuevos casos, 5 de San Cristóbal y 3 de Ureña. Luego en el estado Zulia, el foco del estado Zulia registra hoy 6 nuevos casos, 2 vinculados al mercado de las pulgas y 4 de municipios fuera del casco central. Son 2 en San Francisco, 1 en Jesús Enrique Tocada y 1 en la Cañada de Urdaneta. Luego vamos al estado Aragua, que tiene 4 nuevos casos. 2 de Santa Cruz de Aragua, 1 de Maracay y 1 de Villa de Cura. Luego en el estado de Nueva Esparta, 2 nuevos casos, referido a un comando de la Policía Militar de Portamar. Después nos vamos al estado Lara, que sería el último estado de registro de transmisión comunitaria con 2 casos nuevos, 1 de Barquisimeto y 1 de Tío. Son los 2 nuevos casos. Bueno, 193 casos de transmisión comunitaria que se registran hoy en Venezuela. Ya iniciando la semana 18, nos encontramos en el día 20. Luego nos vamos a lo que es los casos importados. Bueno, los casos importados, tenemos 37 casos de Colombia. Siguen los casos de Colombia. 4 procedentes de Brasil, 3 procedentes de Perú, 3 procedentes de Ecuador y 2 casos de contacto con viajeros internacionales que llegaron de Colombia por el estado Táchira. Son los casos que registran estas últimas 24 horas. Bueno, lamentablemente, Julio, debemos también informar sobre los fallecidos. El día de hoy tenemos 4 nuevos fallecidos, 3 de ellos en el estado Zulia, vinculados siempre al foco del mercado a las pulgas. Uno de ellos, un hombre de 67 años de edad, del municipio Maracaibo, de la ciudad de Maracaibo. Otro, un hombre de 52 años de edad, joven, también del municipio Maracaibo. Lamentablemente, un militar activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y una mujer de 63 años de edad, de la ciudad de Maracaibo. Son los 3 casos del estado Zulia y un caso, un hombre de 59 años de edad, del estado Táchira, de Ureña. Bueno, contacto de los casos que vienen de Colombia. A sus familiares, a sus amigos, a sus deudos, a todos transmitimos, en nombre de nuestro presidente, las condolencias. Bueno, un abrazo realmente en este momento de pesar para las familias. Y siempre alertamos sobre la peligrosidad del COVID-19. Es un virus que la OMS no se cansa de alertar. Hoy la Organización Mundial de la Salud, su director, se dirigió al mundo también sobre estos casos, sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Pero particularmente, Julio, quería referirme a los casos comunitarios en Venezuela, los casos de Venezuela, sobre este primer día donde estamos ensayando estos 3 niveles, bueno, en unos casos de cuarentena radical, en unos casos de flexibilización parcial y en otros casos de flexibilización ampliada. Hemos estado valorando en la Comisión Presidencial una recomendación que hemos elevado al presidente de la República, en consideración del crecimiento de los casos que se están dando en la ciudad capital y en el estado Miranda. Hemos recomendado al presidente que estos 2 estados sean elevados al nivel 1 de cuarentena radical para ser ejecutados de forma inmediata. Lo más probable es que en las próximas horas habrá una decisión relacionada al cierre del Distrito Capital y el estado Miranda por el crecimiento. Hemos venido haciendo evaluación. Bien sabe que el día sábado estos 2 entes, tanto Capital como Miranda, fueron incluidos en el nivel 2 de flexibilización parcial, pero el día domingo hubo un crecimiento importante. Hoy también tenemos
crecimiento de los casos. Por lo tanto, hemos presentado de forma inmediata al presidente de la República que pueda ser valorado incluir a estos dos estados en el nivel 1 de cuarentena radical, donde se establezcan, bueno, contenciones especiales en la movilidad de la población y donde la regla sea quedarse en casa. El espaciamiento físico, el distanciamiento, el confinamiento social, que solamente sean los sectores excepcionados de servicios esenciales, de alimentación y todo lo relacionado a medicamentos, quienes se mantengan activos tanto en la ciudad capital como en el estado Miranda. Estamos a la espera que en las próximas horas el presidente adopte una decisión importante de esta naturaleza. Bueno, esto es en relación al seguimiento de la situación nacional. Hoy el Distrito Capital, por ejemplo, ya tiene 824 casos. Y el estado Miranda tiene 556 casos. Debemos atender esta situación. Es un brote importante y por lo cual hemos adoptado esta recomendación epidemiológica para que el presidente decida en las próximas horas. También queríamos informar, Julio, que bueno, de los 9.707 casos que tiene hoy Venezuela, están activos 6.943 casos. El 98.8%, es decir, el 99% están internados en el aparato de salud público, en hospitales Centinela, en centros de diagnóstico integral, y el 1.2% están en clínicas privadas. En nombre del presidente, siempre agradecemos la extraordinaria coordinación entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el sector privado de la salud, bueno, que están también atendiendo los lineamientos de la Comisión Presidencial, respetando los esquemas de tratamiento y siguiendo indicaciones que se le dan desde el nivel central. Finalmente, queríamos referirnos, Julio, a la situación en el mundo. Hoy habló otro director de la Organización Mundial de la Salud. Él está alertando con lágrimas, con mucho, yo diría, sentimiento, pero al mismo tiempo conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Y dijo que el 50% de los casos proviene solamente de dos países. ¿Quiénes son esos dos países? Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. En las Américas está concentrado el 50% de la pandemia en el mundo. Estados Unidos con casi 3,5 millones de casos y Brasil ya en el camino a los 2 millones de casos. Una cosa insólita. Bueno, ya sabemos sus mandatarios lo que opinan del virus. No atender el significado que tiene este virus, la peligrosidad, la letalidad. Dice que el único objetivo del virus, dice hoy el doctor Tedros Adhanom, es encontrar personas para infectar. Sigue siendo el enemigo público número uno, pero a veces las acciones de muchos gobiernos y personas no reflejan de que nuestro enemigo hoy, para Venezuela, para el mundo entero, el enemigo a combatir es el COVID-19. Y por eso el presidente Nicolás Maduro está tan atento, tan pendiente, tan ocupado de esta situación de la pandemia en nuestro país. Bueno, hay noticias que nosotros queríamos referir. Florida, en Estados Unidos, Norteamérica. Nueva York y Florida son el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos. Hoy Florida inició la semana con 12.624 nuevos casos, dice ese, y anotó un récord nacional de 15.300 el día domingo. En medio de reclamos, estoy leyendo a ese, en medio de reclamos para que las autoridades tomen medidas para frenar la escalada de contagios. Eso es en Florida. Después está, el COVID-19 se cobra la vida de más de 72.000 personas en Brasil y muestran las cosas comunes que se han habilitado tristemente para este hermano pueblo. Luego dice América Latina, dice Rusia Today, pasa a ser la segunda región del mundo
con más muertes por el coronavirus. Pues es terrible. ¿Cómo se cree que se ponga 143.500 decesos, superando al menos 700 lo que suma entre Estados Unidos y Canadá? Y la última noticia que tengo acá, Colombia supera los 150.000 casos tras sumar más de 5.000 diarios, mientras, bueno, Bogotá vuelve a la cuarentena. Esto es una noticia de Europa Press. Bueno, es la situación en el mundo. Venezuela está en combate junto al pueblo con su fórmula del 7+7, cuidando la salud de nuestra población, cuidando la vida por encima de cualquier cosa. Nada importa más que la vida, más que la vida. Bueno, Julio, eso era lo que queríamos para informar el día de hoy. Con mucha seguridad, mañana haremos la información y anuncio sobre estas recomendaciones que han sido llevadas al presidente. Muchísimas gracias por su atención.